Las catacumbas de París es uno de los cementerios más famosos de Francia. Se trata de una red de túneles y cuartos subterráneos que eran minas de piedra caliza durante la era romana. Hay más de 300 kilómetros de galerías bajo tierra. Hoy en día, solo se pueden visitar unos 1,7 kilómetros. Una parte cerrada al público. Los 298 kilómetros de túneles restantes están supuestamente prohibidos al público. No obstante, es muy habitual encontrarse ahí con unos amantes de las catacumbas, paseando, o bien, incluso, se organizan algunas fiestas ilegales. Esto que veis aquí ha sido descubierto, esta escultura, en 1777. Increíble. Aquí tenemos las antiguas minas. Y ahora vamos a llegar a la parte de las catacumbas. Esto negro que veis aquí arriba era un trazado para que la gente pudiese visitar las catacumbas en el siglo XIX. Increíble. Párate. Aquí está el Imperio de la Muerte. Las minas fueron convertidas en un cementerio común a finales del siglo XVIII, porque los cementerios de París estaban llenos. Aquí podemos encontrar los restos de más de 6 millones de parisinos. Walculé en el sitio más alucinante que jamás habéis visto desde París. Parece que estamos en Harry Potter. Impresionante. Y esto, os repito, es solo 1,7 kilómetros de los 300 que hay debajo de París. Imaginaros las maravillas que hay allí debajo. Aquí estamos en el medio de la nada, no sé ni dónde estamos. Estamos saliendo por esa puertecita en un sitio que vamos a tener que descubrir. Así que os repito, una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Os lo recomiendo a todos, una experiencia increíble.